Jorge sabía conducir trenes de juguete. ¿Qué tan difícil podía ser? ¿Me lo podría repetir? ¿Qué dijo? ¿Número 7, número 8? ¿Alguien entendió eso? No le entiendo, pero confío en él. Buen trabajo, controlador. Está todo en orden. ¿Controlador? Estamos en desorden de nuevo. Controlador. Dijo en reversa, ¿no es así? Los trenes de verdad eran más fáciles que los de juguete para un mono listo. Solo tenía que pasar el tren número 5 hasta adelante. Jorge era un gran controlador ferroviario. El 5 ya estaba en su posición. Le seguía el 8, 7, 9, 6. Luego 6, 7, 9, 8 y 5. Luego 7, 5, 6, 8, 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 9, 7, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 5, 6. Y luego 356. ¿Es idea mía o eso que escuché es un mono? Esto ya no era como los trenes de juguete. Necesitaba ayuda. Flint estaba afuera, comprando sus sándwiches, sin darse cuenta que el mono lo necesitaba. Jorge no entendía por qué no sonaba la campana de alarma. Si los sándwiches enteros son iguales, las mitades lo son también. Gracias por encargarte, Jorge. ¡Tomar el control! Fue el viaje en tren más loco que he tenido en mi vida. ¿Lo crees, Jorge? Jorge quería seguir siendo controlador ferroviario. Pero solo en su casa, donde pudiera hacerlo comiendo un sándwich entero. Cortarlos a la mitad solo causaba problemas.
Jorge no recordaba jamás haber visto así al hombre del sombrero amarillo. Por lo regular era calmado, ecuánime y con su sombrero amarillo. ¡Oh, ahí viene! ¡Hola! Buenos días, adelante. Como se lo prometí. Ah, valió la pena vivir sin él durante 3 largos días. Preferiría llevarlo yo, Jorge. ¿No se lo va a poner? ¡No! Quiero que esté impecable para esta noche. Iremos a la inauguración del nuevo planetario. Gracias. Vamos a casa antes de que le pase algo a mi impecable sombrero. Vaya, llegó sano y salvo. Muy bien, Jorge. En cuanto regrese, iremos directo al planetario. Así que báñate. Va a haber fotógrafos, así que quiero que te veas limpio y esponjoso. Jorge iba a darse un baño como se lo habían dicho. Sí que estaba impecable. ¿Quién podría resistir probárselo? Jorge quería que Brújula lo viera con el sombrero. Solo sería un segundo. Lo había visto volar en esa dirección, pero no estaba. El sombrero estaba de nuevo en casa y perfecto. Casi. Jorge le quitó la rama con el cuidado que lo hubiera hecho un cirujano con un sombrero amarillo. Bueno, había quedado un pequeño hilo de fuera. No importaba. Tal vez si tiraba de él más fuerte... O tal vez si lo cortaba... Jorge había olvidado que la última vez que usó las tijeras fue para cortar un sándwich de jalea de fresa y banana. Era una mancha pequeña. Solo tenía que limpiarla. Ese cepillo siempre dejaba el asador como nuevo y quedaba más sucio que el sombrero. Tal vez estalló demasiado fuerte. El edificio donde Jorge vivía era un lugar muy ordenado. Y así le gustaba a Hunley.
Vienen a lavar tus alfombras. La gente llegaba. Y se iba. El ascensor llegaba. Y bajaba gente por la escalera. Todo en el vestíbulo de Hunley era ordenado y limpio. Bueno, casi todo. No podemos regresar al departamento hasta que se seque la alfombra. Así que tú quédate aquí en lo que yo regreso, ¿sí? Muy bien. ¡Ah! Y en caso de que tengas hambre... No me tardaré. Hunley creía que Jorge no debería comer una manzana en el vestíbulo. Jorge decidió que tal vez sería mejor comerse la manzana en otra parte. Hunley jamás había pasado por esa puerta. Pero estaba seguro que era contra las reglas estar aquí. Hunley no creía que Jorge pudiera entrar así. Y buscó una mejor forma. ¡Sigan! ¡No se detengan! Al menos de algo sí estaba seguro Hunley. Su casa era por allá. O... ¿tal vez por allá? Hunley estaba preocupado. Imaginaba las cosas terribles que ese mono travieso estaría haciendo en su vestíbulo. Cuando encontró su edificio, estaba peor de lo que había imaginado. En eso se dio cuenta de que esa no era su calle. O sea que... no tenía idea de dónde estaba. Gracias, chicos. Hasta luego. ¡Vengan, vámonos! Ahí estaba el granero. El río los había traído de nuevo a casa. No estaban perdidos. Ahora solo tenían que detenerse.
Era una carrera muy larga, pero al llegar sabrían que estarían... completamente perdidos. Era el granero equivocado. Estaban más perdidos que los pollitos perdidos. Jorge ya ni siquiera encontraba el río. Nada le era familiar. Pero ahí estaba la roca con forma de pato. Era una pista. Jorge tuvo una idea. Habían visto la roca en forma de pato. ¿Qué otra cosa habían pasado por el río? Los árboles. El bote. También el granero. Y la puesta del sol atrás del granero. De repente no se sintieron tan perdidos. Corrieron hacia la roca. Pero cuando llegaron, la roca no tenía la forma de un pato. Pero al rodear la roca, descubrió que sí era la roca en forma de pato. ¡Los dos árboles! Habían encontrado la siguiente pista. Y ahí estaba el bote. Era otra pista. Si seguían el curso del río, encontrarían el granero con el sol a sus espaldas. Pero Jorge se dio cuenta que si seguía el curso del río y lo rodeaba, tardaría demasiado. Podrían tomar un atajo siguiendo al sol. No podía ser más fácil. Aunque hubiera sido más fácil si se fijaban por dónde iban. Tenían que caminar hacia el sol. Pero ¿dónde estaba el sol ahora? Era por allá. Los pollitos reconocieron esos pies de mono. ¡Ay! Jamás los encontraremos en la oscuridad. ¡Es Jorge! ¿No te dije que te quedaras con los patos? ¡Ay! ¡Los trajiste a casa! ¡Eres un mono héroe! Jorge, ¿cómo lo hiciste? Después de un día perdido en el campo, nada más relajante que regresar a la ciudad. ¿Viste una balsa en el río? Ajá. ¡Bill nos la hizo! La semana entrante daremos un paseo relajante en balsa. ¿No te atrae? Ajá.